Chavales, para el final de este vídeo, estos 10 récords de Minecraft serán míos. Oh, eso espero. Porque si no consigo batir todos los récords antes de que se acabe el vídeo, tendré que tirarle un huevo a mi perro. No es broma. Y hay récords que no se baten desde hace más de 7 años. Bueno, comencemos. Este récord trata de colocar el mayor número de redstone en una línea. Cuando encontré este récord, era de más de 26.500 de redstone, que ya es bastante. Pero luego encontré un vídeo de un youtuber que lo superó por más de 62.000, y eso es muchísimo más, obviamente. Pero no solo eso, sino que además encontré a un francés que lo superó colocando 77.777 de redstone, y voy a intentar superarlo. Ok, los primeros 500, 1.000, 5.000, madre mía, ya me está cansando, 10.000, 15.000, 20.000, estoy cansadísimo, tío, te lo juro, no noto la punta de los dedos. 25.000, llevo más de una hora poniendo redstone y casi he superado el primer récord. Esto da para mucho rato. El siguiente récord, debo recorrer 100 metros de Minecraft en el menor tiempo posible, y el récord está en 0,85 segundos y no se ha superado desde hace más de 7 años. Para recorrer los 100 metros más rápido posible, he colocado agua con delfines para ir más rápido, abajo arena de alma y he puesto unas botas para poder ir más rápido. Y aparte me he puesto un efecto con un comando para poder ir a la máxima velocidad del juego. Lo vi en un short XD. ¿Estamos aquí atrás? Uno, dos, ¡pa! Vamos a comprobarlo. El récord era casi 0,85 segundos y hemos hecho 0,13 segundos. ¡Dios mío! ¡Tremendo récord mundial! 30.000, 40.000. El siguiente récord, debo detonar más de 3 millones de TNT en Minecraft. Perdóname, PC. No solo eso, gente, sino que en vez de hacerlo de más de 3 millones, lo hemos hecho de más de 6 millones. Vamos a darle, pa. Uf, uf. Peta, 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 peta. Peta. Me cago en todo. Vale, he salido y he entrado. Ahora va mejor. Gente, literalmente no va. Pero bueno, lo hemos hecho. Lo hemos hecho. 50.000. 60.000, 65.000, hemos superado al youtuber que hizo más de 62.000. Y en este récord tendré que recorrer encima de un cerdo más de 22.000 bloques para superar el récord. Pero se me ocurrió un cerdo truco. Estoy aquí con el PC, tengo aquí el portátil y así simplemente, como veis, estamos en estas coordenadas. Lo voy a dejar aquí, sin más, que vaya tirando. Ahora me voy a aprovechar de la nueva actualización de Minecraft que añadió más altura, y voy a hacer el tronco más alto de Minecraft, que antes eran 258 bloques. Aquí tenemos el primero, que está en la altura, como veis, menos 63. Así que vamos a empezar a subir. 319 tenemos aquí, más 63, equivale a un récord de 382. Y 7.600 ya llevo, y sin hacer nada. En el siguiente récord deberé de conseguir 5 diamantes en menos de 34 segundos para batir el récord. Fácil, ¿no? Y ala, que no hay nada, perfecto. Creo que me voy a crear como 500 mundos para poder conseguir 5 diamantes, pero vamos a intentarlo. Vale, una aldea, vamos bien. ¡Ah! ¡Un templo! Vale, vale, vale. Se puede, chavales, se puede. Me cago en todo, qué hago, tío? Dios. Rompe esto, rompe esto. Vale. Tres diamantes. Tres por aquí. Uno. ¡Oh! ¡Cinco! ¡Dios! ¡Reto cumplido! Y 77.777. No puedo más. Hemos superado al francés. Y ahora viene uno de los récords más complicados en superar. Debo intentar morir lo más rápido posible. El récord está en 1,04 segundos. A ver si lo podemos superar. Vale. De control, enter. Creo que he ganado, creo que he ganado. Gente, lo acabo de comprobar. Hemos ganado por 0,59 segundos. Qué locura. Y aprovechando el récord del tronco más alto en Minecraft, voy a hacer la casa más alta hecha en Minecraft, que antes estaba en 257 bloques de altura. Ahora mismo estamos a 60. Supuestamente debemos de hacer la casa a más de 379 bloques de altura. Y según el récord que he publicado, con que simplemente tenga cosas para poder vivir, como hornos, cofres y cama, ¡ya está! ¡Reto cumplido! Bueno, vamos a ponerle unas escaleritas.
Nada, gente, récord, pa. Lo conseguimos. El récord era más de 21.500. Distance by peak, 23 kilómetros. Récord superado, guachines. Ahora viene uno de mis récords preferidos. Trata de colocar la máxima cantidad de cerdos en un bloque y deberán de salir propulsados. Y el récord del cerdo que más lejos ha llegado está en 240 metros. Así que vamos a ver. Vamos a tapar esto. He puesto aquí, nada, un pistón para que cuando quite este bloque, que salgan todos disparados. Para conseguir el récord, aquí están las coordenadas. La podéis comprobar que esto aquí es 4. Si llega hasta aquí un cerdo y muere aquí, habrá un empate. Pero si llega hasta aquí, que es mi objetivo, 255 metros, batiremos el récord. ¡Dios, qué lag, chaval! Gente, tengo miedo. ¿Vale? ¿Te pego aquí? ¿Vale? ¡No! ¿Qué? ¡Vale! ¿Qué dices? ¡Que ha llegado aquí! ¡Gente! ¡Dios! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Dios! ¡Hemos batido récord con 317! Chavales, lo voy a dejar por aquí. Literalmente estoy muerto. 79.876. ¡Dios! Y por último, voy a intentar hacer más de 151 golems de nieve en menos de un minuto para superar el récord. Desde aquí son 155, aquí que es 1, y voy a intentar hacer 155. Ya, me cago en todo, me cago en todo. ¡Qué desastre! Gente, literalmente no puedo hacer más clics por segundo. No soy capaz de hacerlo más rápido, así que... I'm gonna go